Hola amigos y gente de YouTube, Dailymotion, suscriptores y de donde me estén viendo les saluda su amigo Mr. Martin Vision en un nuevo video. Bueno, hoy hablaré sobre la historia de un episodio piloto muy curioso con el que me encontré mientras estaba haciendo la cuarta parte de mi saga Cinematics, y como dice el título es sobre la serie animada Jimmy Two Shows, una serie que por lo que veo a muchos no les gustó. Primero hablaremos un poco sobre la serie. Jimmy Two Shows, o conocido en España como Jimmy Call, es una serie animada canadiense creada por Breakthrough Animation para Teletoon y Jetix y en la segunda temporada, Disney XD. La serie se estrenó por Teletoon el 21 de marzo del 2009, Disney XD en Estados Unidos el 13 de febrero, en España el 19 de septiembre, ambos coincidiendo con el lanzamiento del canal, Jetix el 4 de abril en Reino Unido, al igual con el resto de Europa donde aún este canal seguía emitiendo, y Nickelodeon en Latinoamérica el 5 de octubre del 2009. La serie se centra en torno a las hazañas de Jimmy, un chico de 14 años que vive en Miseryville, conocido en Latinoamérica como Ciudad Tristeza, un pueblo miserable lleno de monstruos y demonios, en el que Jimmy tratará de hacer feliz a la gente que lo rodea junto a sus amigos Beth y Eloise. Aunque la serie no tuvo mucha fama en Latinoamérica dejando la segunda sin estrenar ya que a muchos no les gustó y también debido a problemas con la casa productora. Aunque a mí sí me gustó la serie. No me critiquen, sé que a muchos no les gustó la serie pero ese no es motivo para que no me guste a mí, bien continuemos. Bueno, después de decir algo de la serie diré lo que me alarmó mucho de esta serie, tuvo un episodio piloto algo controvertido, pues bien para los que vieron la serie y la critican por su humor infantil y colorido, ¿qué pasaría si les dijera que esta serie sería para adultos, y con una temática muy oscura, e inclusive se dieron a conocer unos bocetos sobre lo que sería la serie original, pero de qué trataría? Pues bien, lo veremos a continuación. La serie, producida por Edward Kay y Sean Scott, se comenzó a producir a partir del 2006 empezando con el dibujo de algunos sketches de los personajes originales. La serie iba a tomar lugar en el infierno, pero se cambió de trayectoria y se decidió por hacer el lugar más amigable para el público infantil. Según Edward Kay, originalmente Jimmy sería un chico simpático e inocente y sus expresiones iban a ser distintas con un estilo más infantil, que fue atropellado por un autobús y termina al infierno por error, y a la vez lo ve como un lugar agradable y lo ve de manera optimista. Eloise, quien iba a ser una asesina serial que muere por un disparo, es por eso que tiene una cicatriz en la frente, y que aparece como una zombie en el proyecto, y ve a Jimmy como un experimento para sus torturas malignas. Pero, al no poder hacerlo sufrir, se enamora de él y se convierte en humana. Según Kay, se debe a que Eloise se encuentra, en la buena forma de ser de Jimmy, la última pizca de humanidad que en ella aún se puede encontrar. La idea de Jimmy como un chico inocente y la de Eloise como una científica loca, malévola y enamorada de Jimmy, esto se mantiene tras el cambio de trayectoria a lo largo de las dos temporadas. Lucius Atroz el séptimo iba a ser encarnado en el proyecto original como una variación de Lucifer, el ángel caído, y un dictador. Tras el cambio, se le asignó el complejo de Napoleón y es constantemente humillado a lo largo de la serie. Para Beethy, su nombre sería Belcebú, basado de una deidad satánica, y tendría el comportamiento maligno y seguiría siendo hijo de Lucius, pero tras el cambio, se le cambia el nombre a Beethy y se le asigna como el mejor amigo de Jimmy. Bueno, como vieron, esta serie no sería tan infantil después de todo, investigando más sobre el tema digamos que este piloto tiene algo de parecido al episodio de Dexter. Rude Removal, aunque a diferencia de Dexter este ya se comprobó, también se cree que existe el episodio piloto y solo se muestra en algunas convenciones de animación, y también se cree que el cambio de trama se debió a que el humor era algo suave para el público adulto y demasiado fuerte para el público infantil. Bien, si saben de más casos parecidos o quieren opinar sobre el tema son libres de dejarlos en los comentarios, si les gustó el vídeo suscríbanse, denle like, compartan, nos vemos hasta el próximo vídeo.